Oración para hoy. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor. Mi recompensa está con mi Dios. Isaías 49:3-4. Señor nuestro Dios, te damos gracias por la ayuda que nos has dado una y otra vez para permanecer delante de ti, regocijándonos en la certeza de la fe. Te damos gracias por guiar y dirigir nuestras vidas y permitirnos vislumbrar el destino futuro, un destino que será revelado a todos los pueblos. Acompáñanos en momentos de silencio, cuando parece que estamos solos. Guárdanos firmes y fuertes durante la tentación y todo el alboroto de la vida. Ayúdanos a permanecer inconmovibles, pues caminas con nosotros, nos sostienes de tu mano y puedes elevarnos por encima de todo lo que no perdura. Amén. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos y por todo lo que trae con él. Cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida, pero quiero que tú seas mi pincel, mi mano y mi acuarela. Que con cada trazo pueda agradarte y servirte, que sepa expresar la armonía, la belleza, la paz, el amor y la vida que proviene de ti. Que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad, para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento. Enséñame a disfrutar de tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí. Presenta ante mi vida a las personas que también te aman, que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas. Y te pido, con mi corazón, que cuides de las personas que amo, donde quiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día, iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche, sienta la satisfacción de un día bien vivido, de la mano tuya y de tu amparo. Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día. Amén. Compromiso. Yo me comprometo a permanecer a tu lado. Gracias te doy por guiar mi vida, por acompañarme en los momentos más oscuros. Tú, que sostienes mi mano para levantarme, Señor mi Dios.